Ah, tengo el micrófono apagado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, me acabo de dar cuenta que lleva rato hablando y tenía el micrófono apagado. Saludos a todos. Perdón por la demora. Alberto es tanto aquí en Twitch como en YouTube y en Facebook. Recomiendo que sea en YouTube o en Twitch porque la verdad es que en Facebook no conviene porque luego hay como problemas y se crashea la conexión en Facebook. Pero si estás en Twitch o YouTube, ya no hay problemas. Sí, perdón. Gracias, Luis. Gracias, Pololis. Se me fue la onda con el micrófono y lo tenía en mute y ya va rato hablando. Mencionaba hace rato, cuando nadie podía escucharme, que el tema de hoy es Alebrije Kaiju. Denme un segundo nada más porque llegué corriendo y no he podido juntar unas cuantas referencias. Entonces, nada más, quiero ver cómo, tener una ligera idea de qué es lo que voy a hacer. En especial la parte del alebrije es algo complicada. Hey, Bishar, how are you doing, my friend? Really nice to see you here. Give me a second, guys. I'm just sharing the streaming and gathering some reference pictures. I should have done this before, but I was running. I didn't have the opportunity to do this earlier. Hey, Zahid, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Give me a second, guys. Ahora sí que llegué corriendo y no tuve tiempo de preparar todo lo que usualmente preparo, como compartirlo y las referencias, así. ¿Qué onda, Ger? ¿Cómo te ha ido? Alberto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Va a ser un Kaiju Alebrije. Solo tengo que juntar unas cuantas imágenes. Fallé un poquito con eso y no tuve tiempo de juntar imágenes de Kaijus. Y de Alebrije. La parte complicada son los Alebrijes porque tienes que encontrar los Alebrijes reales y no lo que son como imitaciones de alebrijes. I'm going to start now and voy a ir poco a poco juntando referencias. De mientras creo que lo mejor es que empiece. Y mencionaba hace rato también que no sabía bien qué es lo que iba a streamear. No tenía el tema definido, por lo mismo no tenía preparado las referencias. Y para definir qué iba a ser el tema, hice una pequeña encuesta en Instagram de hace unos 30 minutos. Entonces, gracias a todos los que estuvieron ahí dando su opinión. Definitivamente ganó que fuese monstruo. Ah, se me borraron mis hotkeys. Ah, está bien. De un segundo, los voy asignando. Aprovecho para mostrar cómo es mi forma de agregar hotkeys. Presionas B para que te salga como el menú de brushes. Porque usualmente todos mis hotkeys son ahorita alfanuméricas, numéricas nada más, del 1 al 8. Y son puros brushes. Esos son como realmente mis hotkeys. Entonces, ahorita tengo 3 asignado, que es Clay, 4 Clay Buildup. Pongo B, Control Alt. Lo dejo presionado y selecciono la siguiente tecla que quiera asignar. Entonces voy a hacer Trim Dynamic y esa es 7. Me dice que sí estoy seguro. Ah, está asignado otra. Sí, le digo que sí, que aceptar, que no importa. Y selecciono otra. Vamos a ver. ¿Dónde está Move? Move 2. Le digo que sí. Move Topological. 6, le digo que sí.
Standard, ¿dónde está Standard? Aquí. 1. DEM Standard es la 5. Sí. Ahí está. Entonces, ya tengo mis cut keys asignadas. Me falta solo DEM Standard. No se asignó bien. No me quiero asignar 5. Ahí está. Le digo que sí, que no me importa que la tenga asignada para otra cosa, porque realmente ya estoy acostumbrado a tenerlas así. Ah, y esta la agregué después, pero 0 es la de paint. Esta paint. Entonces, listo. Pueden ver aquí arriba que van cambiando mis brochas y simplemente con el teclado del 1 al 9. Hey Luis, saludos hasta allá, Bolivia. ¿Qué parte de Bolivia? Sure, give me a second, guys. Un segundo en lo que termino de compartir esto. Almost there. Hey Miguel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Alberto? Saludos desde allá Guadalajara, Jalisco. ¿Dónde estoy ubicado? Soy de la Ciudad de México, pero me encuentro ahorita en Tijuana. Llevo unos meses viviendo ahorita en Tijuana, en Baja California. Y ya casi termino. Una disculpa, usualmente no me toma tanto tiempo, pero llegué corriendo y tuve que juntar referencias y que fue una pésima idea hacer como las referencias ahorita. Pero supongo que podemos ir creando este alebrije juntos, alebrije Kaiju. Igual si tienen sugerencias en el chat. Las voy a ir leyendo. Recuerden que ahorita nada más tengo una pantalla, entonces tardo un poco más en leer los comentarios. Pero los voy a estar leyendo. Estaba pensando hacer como un tipo de bebé Kaiju ahorita, para este. Que fuera como si estuviera en posición fetal. Voy a empezar con la cabeza. Voy a ir marcando y yeah, sorry mate, yeah, I usually say this in English too, but I've been like running up with my
reference and all that. Usually I do my streamings both in English and Spanish, so feel free to ask anything in English. I try to do it both in English and Spanish, however, if you have any questions that I can actually answer, I'll try to do it in English. And if someone asks something that I think it'd be cool to translate in from Spanish to English, I'll also do the switch from Spanish to English. However, yeah, feel free to ask. I've been like super busy right now trying to gather some reference pictures. So sorry about the late start with the streaming. So I'm trying to make like this dragon-like allegory here look like. So right now, I mean, the weird part of Alibrik is that they don't actually follow any anatomy. They're like very cartoony looking. I'm not really doing that with this one. So even though it's going to be like really weird, I'm going to try to follow some certain anatomy aspects of the creature. Hopefully, at the end, it will still look like an alibrije. Hopefully. Vamos a ver. El problema un poquito con los kaijus es que un segundo porque me acabo de dar cuenta que se borró en mi. Es que ahorita hice un. Tuve que reinstalar ZBrush hace unos días. Bueno, más bien ayer. Y no me había dado cuenta que no tengo como mi user interface hasta ahorita me cayó en cuenta. Entonces. Voy un poco más lento del usual, pero. Creo que podemos ir definiendo esto relativamente rápido. ¿Andarás por acá, Alberto? Ah, perfecto. Sí, me debes unos tacos, Miguel. Y de hecho, me voy de Tijuana en por ahí de noviembre. Entonces, habrá que vernos antes de que me vaya. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad del Valle de México. Por la Ciudad de México. Hey, Luis. Claro, con gusto. Una disculpa por toda la demora en empezar, pero me tomó un poco más de tiempo decidir el tema y empezar a juntar referencias. Se me fue un poco la onda con el tiempo. Y me acabo de dar cuenta que encima de todo no tengo mi user interface integrada. Entonces, va a estar interesante esto. So I have to do like something right here. Quiero que la mandíbula superior sea más corta que la inferior. Estoy viendo algunas imágenes de alebrijes y es un poquito lo que tienen. Y vamos a ver. Voy a hacer ahorita el ojo cerrado. No tiene mucho sentido que le empiece a agregar detalle, entonces, solo para ir marcando. Creo que una vez que ya tienes definido lo que es la cara, principalmente los ojos y la boca, ya tienes como la mayor parte del diseño del personaje. Entonces, por mientras, creo que está bien tener como estos ojos temporales. Y vamos a ponerle
Hey Dave, how are you doing, mate? Really nice to see you. Are you ready for Tijuana? Alberto, lo que sabes es por experiencia o por clases de la UVM. No, por experiencia realmente casi todo, el 90% de lo que sé hacer es por tomar pues cursos por mi parte, estar buscando tutoriales en internet. Sí, realmente no. No fue gracias a la UVM. So right now it looks like kind of a dinosaur, so I guess it's fine for now. As long as it doesn't stay like this the whole time. And doing alebrijes, it's super hard because they don't actually follow any rules. Like design-wise, it's just like a bunch of stuff mixed together. However, it's pretty hard to nail like the appearance of an alebrije without looking like a, I don't know, like a clown creature. I'm just looking at some reference pictures of alebrijes. Most of the alebrijes that I found online, they don't actually look like original alebrijes, more like well, modern takes on the traditional alebrije. So pretty hard to find some good reference pictures. Una pregunta, ¿no utilizas imagen de referencia? Sí, tengo imágenes de referencia ahorita. Lo tengo en una ventana extra. Bueno, no una ventana extra, lo tengo en una aplicación que se llama PureRef. Solo que no se ve en el streaming porque tengo el OBS configurado para que solo se vea ZBrush. Entonces, aunque tengo la ventana flotando encima de ZBrush con mis referencias, no se ven ahorita. Pero justamente lo que tengo son como muchas imágenes de referencia de alebrijes porque justamente con lo que estoy batallando ahorita es encontrar referencias que se vean bien de alebrijes. Creo que es bastante complicado encontrar como buenas imágenes de alebrijes. Porque muchas veces lo que encuentras en internet son como copias de lo que es un alebrije o interpretaciones. Y como no hay una regla, es como muy definida de qué es un alebrije. Estoy sufriéndolo un poco. Pero sí, o sea, para todo mi proyecto siempre uso referencias. Hey, you're ready for TJ. That's great to hear. I'm actually going to leave Tijuana like in a couple of months, so hopefully we'll see each other before leaving Tijuana. Dave. Una pregunta. FN Juan, cool. Hey, thanks, FN. So right now it does look like a dinosaur, so I'm actually thinking that the mouth it's not going to be like entirely like this. So it's pretty hard to do the design of the alebrije because they tend to break a lot of like anatomy rules. So I'm gonna give it a try. Make this snout like super wide. Something like this. Sí, de hecho la música no fue como mi elección con la que siempre trabajo, pero fue lo que encontré rápido. De hecho, yo creo que ahorita que me estabilice un poco más con el streaming, en cuanto a lo que estoy haciendo, ya pondré mi música. Que no está tan mal.
Y los ojos los quiero hacer súper exagerados. Mean, looks like a frog right now, like a mixture between a frog and dinosaur. Very Jurassic Parky. And I'm actually going to keep the longer jaw. Longer, lower jaw. Pero esta no va a ser tan grande. Va a ser grande, pero no tan grande como la que tengo ahorita. Algo un poquito más. Menos exagerado. Y le voy a abrir un poco más la boca. Hey Julio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Alberto, ¿a dónde te vas después de Tijuana? Voy a regresar por unos meses a la Ciudad de México. De ahí soy, entonces voy a regresar justamente para las fechas navideñas y así. So from time to time, I need to like stop and take a look at some of the reference pictures of Alebrijes, because really, I'm trying to nail the style, but I find it pretty hard. So apparently, I can actually do the mouth a little bit more cartoony. Algo así. Algo más así. So it's kind of a mixture between a frog and a dragon and, I don't know, a leopard. It's pretty weird. ¿Crees que puedas explicar, repetir la forma que hiciste de abrir la boca? Ah, sí, claro. Lo que hago, ahorita el modelo tiene muy pocos polígonos, entonces es súper, súper fácil hacer esto. Lo que voy a poner es control para arrastrar y poner encima de todo lo que está negro va a ser una máscara. Entonces lo suelto y todo lo que está pintado negro no lo voy a poder modificar. Lo que voy a hacer es seleccionar la brocha de Move. Yo lo tengo con hotkeys, que fueron los que puse al principio, pero la forma rápida de accesar a ellos es B, M, V. Entonces es como M, B, M, B, M, B, más bien. Entonces está la brocha de Move. Y voy a poner control de nuevo, control clic en el canvas para invertir la máscara. Entonces ahora lo que está acá en negro es la parte de arriba. Y simplemente voy a poner W para sacar el gizmo. Usualmente el gizmo aparece como aquí. Entonces, como en esta parte va a estar el gizmo, al momento de rotar, rota en esta parte. Y eso no conviene mucho. Entonces, lo que voy a hacer es presionar Alt y darle clic aquí donde están las flechas para poder mover el gizmo. Lo voy a poner aquí donde termina la quijada. Y ahora sí lo voy a rotar.
Y ya con eso tienes la forma de abrir y cerrar la boca. Digo, o sea, una vez que terminas esto, pones control y arrastras en la parte del canvas, en la parte gris, y eso quita la máscara y ya puedes empezar a trabajar de nuevo en eso. Para que no se vea tan, tan drástico el golpe. Pero pues esa es la forma en la que le abro la boca relativamente rápida. Ah, me faltó un hotkey que es el de AMM. Para hacer hotkeys, en caso de que no vieron al principio, pongo B para sacar mis brochas, Control Alt y selecciono la brocha que le quiero asignar el hotkey. Le doy clic, me va a aparecer arriba que presione la siguiente tecla o combinación de teclas para crear ese nuevo hotkey. En este caso voy a presionar 8 para que sea mi hotkey para agregar primitivas. Entonces, ahora cada que presione 8, ya tengo mi AMM de primitivas. Y so these are going, these are meant to be like the gums of this creature. So far, I mean, that's the idea I'm going to have with this one. Otra consulta, ¿tu forma de trabajo en diseño es por partes o lo haces por completo? ¿Por partes te refieres a que hago primero la cabeza y así? ¿O a qué te refieres por partes, Luis? Realmente ahorita empecé con la cabeza porque es como la parte de diseñar un alebrije, nunca lo había hecho. Bueno, lo había hecho de niño, tomé un curso, pero sí como que hacerlos en 3D y aparte hacerlo como realista es algo completamente nuevo. Y siento que es muy complicado hacer un alebrije y que se vea como un alebrije. Entonces, ahorita me estoy yendo a la segura. Pero mi forma de trabajar casi siempre es utilizando esferas como esta. Y empiezo a crear como los músculos y así. Y los empiezo como a juntar y empiezo a esculpir ya la unión entre ellos y a meter detalles. Casi siempre mis esculturas son así, pero no sé si te refieres a eso. Mauricio Besares, ¿qué tal estos? No puedo ver el link. Es que estoy utilizando una aplicación para ver el chat tanto de YouTube como de Twitch y Facebook, pero no me deja ver links si los ponen. O igual y si me lo pone separado o sin el www o sin el .com para que no lo reconozca como un link. Igual y así sí lo podría ver. Ah, no, y de que Alberto. Hey, Mariano, ¿qué onda, bro? Saludos hasta acá, al norte. Ya pronto seré otra vez del centro. Vida del centro del país. I'm going to use this sphere to make like the fangs. Apparently, this one has like Snake fangs. Actually, this one is way too big. I'm gonna try with a different one. There we go. And they have to be like super exaggerated. That's part of the alebrije style. Which is the tricky part because I don't want to make like something that looks way too exaggerated and doesn't look like a kaiju, like realistic enough.
No, then again, it's not like a like your normal kaiju. It's more like a mixture between a kaiju and an albrige, so I have to be very careful with the amount of stuff that I want to add to this creature. Y para los dientes, solo los tengo que hacer una vez. Y si se dan cuenta, nada más los dupliqué. Y igual, duplico y roto. Y los pongo en posición. Y hay algo súper importante que no he hecho, que es guardar. Sí, ya hace falta el Drink and Sculpt. Ay, que también le voy al Juan. Ya armamos nuestro mini pixel atl ahí. ¿Qué onda, Juan? Ah, Luis, por partes del cuerpo, la cabeza aparte, la mano aparte y todo por partes. Ah, trato de hacerlo no por partes, sino hacer todo junto. Ahorita es como un poquito la excepción porque, de nuevo, es un diseño como muy específico y no quiero como cagarla tan rápido. Pero realmente trato de hacerlo como todo junto. O sea, no hago como un mesh y que las manos estén separadas en otra parte y así. Creo que si todo está junto, y no necesariamente junto en un mismo mesh, sino, por ejemplo, ahorita ya tengo los dientes que están en diferentes subtool, pero ya todo está integrado. Entonces ya puedo ver el diseño completo de cómo se está viendo. A eso me refiero un poco en cuanto a junto. Voy a poner un poco de algo así. Quiero ponerle cuernos porque súper tradicional que lleven cuernos. Y voy a levantarle esto un poco más. Y quizás los puedo hacer un poquito más gruesos. Hecho, me faltan varios botones en la parte de aquí arriba, que solamente tengo en mi UI, pero ahorita tengo ZBrush como recién salido de, recién descargado casi casi. Como tuve que reinstalarlo, olvidé por completo meter como mi user interface. Entonces voy a Polygroup. Autogroups. De hecho, lo que voy a hacer es mostrarles de una vez cómo voy haciendo el custom a mi UI. Me voy a preferencias, configuración. Y le doy aquí en Enable Customize. Lo voy a dejar así un buen rato para ir arrastrando cosas, al menos por ese streaming. Control Alt, igual que como antes un hotkey, seleccionas y arrastras. Entonces por ahorita ese y el de Enable Customize también lo quiero tener aquí. Al menos por ahorita. Gastón, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, bro? Hey Freddy, ¿qué onda? ¿Cómo andas, bro? Ah, pues sí. Habrá que rifarme. Y me tocó justamente hoy que el tema está medio complicado y que no preparé nada. Un segundo porque tengo que estar cambiando de ventana para ver el chat. ¿Cómo duplicaste los colmillos?
Lo que hice fue seleccionar el subtool, en este caso los dientes. Ahorita ya lo tengo separados por polygroups, pero digamos que están todos unidos. Lo que voy a hacer es poner el gizmo otra vez, control y arrastro. Y esto lo va a duplicar. Ahora que si quisiera hacer como muchísimos, tengo ahorita presionado el control y el clic. Entonces lo que voy a hacer es soltar control, pero el clic se queda sostenido y voy a moverlo. Y entonces ya puedo empezar a duplicar. Se queda duplicado a la misma distancia que dupliqué el primero. Es como una serie de instancias. Es como la forma rápida de duplicar geometría. Y lo que hice hace rato fue hacerle aquí autogroups para que me lo ponga de diferentes color y diferente color. Geometry, modify topology. Este es otro botón que sé que necesito. Entonces, por mientras los voy poniendo aquí. Mirror and weld. Y voy a hacer ahorita lo que les mostré. Solo que hizo con un solo diente. Control, arrastro. Lo pongo en la posición que quiero. Suelto el control y sigo arrastrando. Y de hecho también podría arrastrar el de brush, automasking, backface masking. Listo. Y quizás le puedo poner un tinte mucho más grande aquí. Esto ya es mucho de diseño, pero un poco como el que tiene Gamera, pero en la parte de arriba. No me termino de convencer los dientes, pero por ahora lo voy a dejar así. Tenía tiempo sin visitarte. Sí, ya tenía rato sin verte aquí en los streamings, Gastón. De hecho, igual no había tenido tanta oportunidad de hacer streamings este último mes. De hecho, en septiembre tampoco hice tantos. Pero ya octubre regresa a la normalidad y cada jueves estaré haciendo un streaming. Al menos casi todos los jueves del mes. ¿Cuántas capas usas? Realmente, en cuanto a capas como layers, no estoy utilizando ninguna. No son los mismos layers como Photoshop. Estas son diferentes subtools, o sea, diferentes meshes dentro del mismo tool, que el tool es como la geometría en general, todo el proyecto. Y no tengo una cantidad, o sea, llegan a ser muchísimas. De hecho, aquí puedes poner como un contador para que sean como visibles más o menos. Entonces, en cuanto a layers como tal, no los utilizo más adelante cuando estoy esculpiendo detalles. Son unos layers diferentes. Pero en cuanto a subtools, no tengo un límite. De hecho, entre más subtools tengas, mejor, porque es mejor tener un mesh con, digamos, tienes esto con 5 millones de polígonos y esto con otros 5 millones de polígonos. Te conviene que sean dos meshes de 5 y 5 a que sea un mesh completo de 10 millones.
And give me a second, try to see some reference pictures of this creature. So yeah, I think I'm going to do the horns and I'm going to open the eyes. So it's quite easy. Luego hacer ahorita ya es abrir los ojos. Solo los quedé cerrados un ratito para ver cómo las proporciones y así, sin preocuparme mucho con en cuanto al diseño de los ojos. Y Split Hidden también lo quiero tener aquí arriba. ¿De qué resolución? Se me olvidó el nombre de, pero es la forma que haces que sea polígonos más o menos. ¿Se vean más polígonos o menos? Y así la calidad. Ah, ok, te refieres a las subdivisiones. Sí, me parece que el comando estándar es control D. Sí, control D es para subdividir. Ahorita no he hecho ninguna subdivisión porque, de hecho, si pongo el wireframe, puedes ver que en unas partes los polígonos están súper stretched y en otros los tengo como muy cargados. Lo que estoy utilizando ahorita para esculpir no es Dynamesh, se llama Sculptris, Sculptris Pro. Y está padre porque ni siquiera tengo que cargar polígonos. Realmente que si quiero meter detalles en alguna parte en particular, digamos que aquí en el párpado quiero meter un poco más de detalle. Antes lo que tenía que hacer es subdividir o hacer Dynamesh con más resolución. Y es algo que de vez en cuando todavía utilizo, pero otra forma es con Sculptris. Lo activas aquí, se va a poner morado en lugar de rojo. Y voy a poner wireframe para que veas. Entre más pequeña sea la brocha, más polígonos voy a poner. Entonces hacerla así y te das cuenta que estoy poniendo más polígonos en esta parte. Comparado con esto, yo puedo poner unos polígonos aquí también. Puedes ver la diferencia de polígonos. Entonces es una forma rapidísima de diseñar. Ahorita lo que estoy más enfocado es sacar el diseño y después le haré un sear measure para que tenga una topología un poquito más fácil de esculpir detalles. Y entonces ya empezar a aplicar subdivisiones. Las subdivisiones dependen mucho de para qué es el proyecto. Pues sí, o sea, hay proyectos usualmente como de 30 millones de polígonos. No sé, depende mucho de para qué, si de cuánto es tu computadora. Porque obviamente entre más polígonos, más recursos consume, en especial RAM. Y para el ojo, voy a pintarlo de negro por mientras. Me gusta tener como los ojos con muchos reflejos. Voy a poner mRGB. Color, Fill Object. Por ejemplo, ahorita esta sí tiene topología, entonces voy a poner Control D. Al menos para que tenga un poquito más de resolución. Igual y lo pinto un poco. Déjame
Déjame ver cómo están los ojos de Alebrije. Okay. Paint. Está. No se quiere cambiar mi brocha. Voy a dejarlo de forma rápida. ¿Estás usando Dynamesh o sus divisiones? Ah, estaba usando Sculptris Pro. A veces es combinación entre Dynamesh y Sculptris Pro, al menos al principio. Ah, muchas gracias, Gastón. De cualquier cosa, ahí andamos. Ah, mi resolución. Ah, esa ya. Una pregunta: ¿cuántas subdivisiones estás utilizando? No estoy usando subdivisiones ahorita, estoy usando solo Dynamesh y Sculptris. Ahorita estoy usando una laptop. Es una Acer Nitro 5, que tiene un Core i7, una GeForce, creo que era 1070, creo. 1050, 1050 creo. Y tiene 32 de RAM. 32, 16. No, 32 según yo. No te preocupes, Alberto. Y van a ser los cuernos. Y dejen buscar unos cuernos que me gusten de alebrije.
Y estaba pensando que igual y podría ponerle como varios cuernos como de ajolote. Dos se ven bien. Y los ojos. Y no sé si ponerle, es que va a parecer mucho gamera. Bueno, igual eso es bueno. Ponerle como el cuerpo de armadillo. Hey Margaret, gracias. Se ve que es mucho trabajo. Gracias. Muchas gracias. Suerte con los perritos. ¿Utilizas brochas BDM? A veces sí. Al menos ahorita no estoy utilizando una BDM. Solo quiero esculpir. Es como mi rato libre. Entonces aprovecho para esculpir un rato. Pero no estoy utilizando ningún BDM ahorita, pero sí son súper útiles y sí las utilizo. Tokusatsu Monster. Let me take a look at those ones. This is supposed to be like a mixture between. Oh, yeah, fits. I mean, the idea was to make a mixture between an alebrije and a kaiju. So I guess a Tokusatsu Monster fits perfectly with this idea. I mean, I love the bright colors of those shows, so fits perfectly. Actually, this gives me an idea for a later project. So thank you, Mr. Sanson. Subtraction Dynamesh is the hollow Venn diagram, right? I'm not sure. Let me take a look. Yeah, subtraction is the one on the middle. I mean, you have like the two spheres, like the one that look like eyes, and next to it is subtraction, and next to it is difference. Mr. Supernova. Fiestas los ojos a una perspectiva enfocada a la cámara. Ah, fijas los ojos. No, realmente no. Ahorita se los puse así porque
En los alebrijes como que los tienen así viendo los lados como súper chistosos. Entonces, esa es la razón por la que se los puse así. No estoy tratando de emular ninguna de que esté enfocado a la cámara o algo así. And I'm gonna make like a couple of very small teeth. Like a second layer of teeth. Y otra vez lo mismo, los duplico, control y arrastrando. Then again, if you have any questions, most of the stream I tend to do like both in English and Spanish. However, tonight's been more Spanish than English. However, if you have any questions, just feel free to ask them. Ah, no, de que Luis. Muchas gracias, Alberto. Sí, realmente es el rato que le dedico a esto como tiempo libre. 1 o 2 horas para desestresar. Hey, Ian. Muchas gracias. Un abrazo, bro. To fix the teeth. What I'm going to do is the outer group. And mirror and weld. I'm going to remove a couple of these. Realmente estos dientes no se van a ver, entonces no tiene chiste que los tenga ahí. Y le doy. Debería tener delete hidden. De nuevo voy a poner este aquí arriba porque es de los que utilizo bastante. Y le doy delete hidden. Y lo mismo para los de abajo. Voy a ir ocultando los que realmente no tiene mucho chiste que tenga. Y de nuevo delete hidden.
Y tengo que guardar. Ah, muchas gracias, Ian. Luis, ¿qué versión de ZBrush estás utilizando? Es la última, versión 19.1.2. Estoy tratando de ver cómo se vería esto. Hey, mighty geek. Thanks. Supposed to be like a kaiju mixed with a with an alebrije. So trying to find some cool alebrije designs. So far, it's been quite hard to find some that are actually alebrijes and not like bootlegs. Un poco la idea del alebrije es mezclar animales, entonces voy a dejar la cola larga. Y estoy teniendo mis dudas sobre qué hacer con el cuerpo. ¿Podría ser un cuadrúpedo? Separar esto. Podrían ser estas como sus patas y hacer algo así. Así, y que luego vaya para abajo, que camine así más o menos.
So this is one of the ideas that I'm having with this creature, like a quadruped. However, I'm having also the idea of doing like a very classical looking monster, like a kaiju, like a biped, but like very like all those very old dinosaur illustrations. They're really like very straight. Their back, something like this. Que me gusta más esto. Si lo haces con algún tipo de serpiente, también es una buena idea. Estaba contemplando lo de que fuera serpiente. Hey, ¿qué onda, Sibel? Patas de panda. Sí, creo que la parte de las patas todavía no lo diseño como tal. Pero tipo Quetzalcóatl. Puedo hacer la prueba de cómo se ve como serpiente. También lo que puedo hacer ahorita es enfocarme nada más en la cabeza y dejar el cuerpo para otra ocasión. Ya se ve mucho como serpiente marina. No me desagrada, pero me gusta la idea de que tenga un cuerpo. De hecho, lo que me gusta es que tenga el cuello más largo. Let me take a look at my reference pictures of Alebrijes. I can find something more interesting with the design. Oh, an armadillo. That'd be cool for the shell-like stuff that I'm having here. There's like a very classic Alebrije animal, so. Pretty cool armadillo designs for alebrijes. I actually found some designs that are really interesting.
Because they have like no arms, but very big legs, and they look kind of like a snake. So I'm gonna give it a try to those one. Voy a ponerle un poquito el cuerpo como de armadillo. Y le voy a dar autogroups y voy a duplicar este para que sea el del final. And some big legs to turn for the a ponerle como el cuerpo un poquito más largo. Sí va a ser un bípedo, pero va a ser un bípedo medio serpentoso. De hecho, estoy pensando que igual y podría hacer el caparazón más pequeño. A ver, tengo una idea de esto. Algo así. Ah, le dejé los cuernos separados. Eso no los encontraba. Y estos van así, y estos no.
Un poco como el cuerpo de un ganso. Entonces tengo como el cuello, un cuerpo pequeño donde va a tener el caparazón. Y encima del caparazón voy a ponerle púas, pero más adelante. Y pues ya tengo al menos el cuerpo con el cuello. Creo que me voy por este diseño que es un poco. Es como combinación entre serpiente y ganso. Y le voy a poner unas piernas como súper grandes. Y voy a guardar esta versión porque no lo he modificado tanto para que de repente lo pierda. ¿Con qué comando seleccionas partes del diseño? Yo, por ejemplo, ahorita tengo todo seleccionado, digo, todo seleccionado, todo dividido en subtools. Entonces, la forma rápida de accesar un subtool es presionar Alt y seleccionar, darle clic al subtool que quieres seleccionar. En este caso es esta. Entonces, Alt, clic. Y así seleccionas como el subtool sin tener que estarlo buscando en el menú. Como la forma rápida. Algo así, como de pájaro. Ahora, ¿qué tipo de cola le pondré? Porque ya tenía una como de reptil, pero igual esta podría ser como una de pájaro. Una de pescado, sería una buena idea tal vez. Parece algo como un monstruo de Lago Ness. Gracias, Juan. Alberto es un canguro. Sí, un canguro súper raro. Me imagino creando criaturas en realidad virtual con mis manos. Sí, es súper, súper entretenido hacer como criaturas con VR. De hecho, igual y sería bueno en. Tal vez en el próximo streaming. Podría ser como. Podría ser un streaming en la semana usando VR para crear la base y en el streaming de aquí le meto los detalles. Sería como algo interesante. Lo voy a poner en mi Instagram la próxima semana.
A ver si por ahí del martes. Martes o miércoles haría el streaming. Y veríamos qué tal. ¿Qué tal pega esa idea? Empezar el modelo en VR y terminarlo en ZBrush. Presioné quick save. Ah, de hecho podría ponerle dos cabezas. Es interesante. Sí, me gusta esa idea. ¿Has hecho tus diseños en impresión 3D? Sí, me toca hacer como bastante impresión 3D como para... Bueno, mis diseños como tal solo he hecho como un par. De hecho, han sido enfocados para joyería. Esos fueron los que hice en 3D. Piezas de joyería que tiene como... ¿Qué será? 2 años tal vez que hice el primero en joyería. Hice un cráneo de dinosaurio. Y lo saqué en plata. Y pues de freelance me ha tocado hacer bastante joyería. Joyería y cosas para impresión 3D. Es un grifo. Es un alebrije combinado con un kaiju. O sea, la idea es que fuera un kaiju, pero la base fuera un alebrije. Entonces, estoy buscando como alebrijes, combinándolos y dándoles como un poquito detalles como más realistas. Hecho, creo que lo que voy a hacer es enfocarme en la cabeza por ahorita. Lo meter detalles y quizás la duplique. Porque igual el streaming lo voy a traer un poquito antes. Pero quiero tener al menos la cabeza terminada para poder. Para poder irme antes de. Entonces.
¿En dónde podría verlo? ¿Tienes fotos? Puede entrar a mi webpage. Ahí viene como la parte de 3D printing y... No sé si se compartió. Sí, le tuve que dar espacio entre el .com porque si pongo un link, YouTube no lo va a compartir. No me deja poner links en el chat. Pero obviamente es www.osc-art.com y ahí viene la parte de 3D printing. Viene como la joyería que he hecho. Alguna, la que es como mía porque tengo muchos diseños que son de clientes y no tengo permitido subir. Yes, so the idea was to mix like a kaiju with an alebrije. That's why I'm really doing some weird stuff, mixing an armadillo with a dog, a dragon, a fish probably, and I forgot the name in English. A rooster. And right now I'm going to mix the torso with the legs and this part of the tail with the head. So I'm going to save this. Yeah. And I'm going to merge. Where is it? Probably subdivide twice so I have like a very smooth shape. Delete the subdivisions and merge down. Where are you? And there we go. Now I'm going to use Remesh by Dynamesh. Going to deactivate subprojection geometry dynamesh subprojection to 0 and how many polygons am I gonna get? The bigger the white cone is, the more polygons I get. So con esto es suficiente. No está, bueno, si sí está demasiado pesado, tal vez quitarle un poco más. Algo así está bien. Y le doy aceptar. Y listo, ya está unido todo. Y ahora puedo empezar a esculpir un poquito más de detalles. No muchos, porque todavía no le hago el remesh, zero mesher. Pero al menos lo suficiente para empezar a definir un poco más a la criatura.
Hey, Kelvin, M. Kelvin. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, no, no hay de qué, Alberto. Music, yep. Y trato de no utilizar mucho el smooth porque se pierden mucho los detalles que ya fui poco a poco creando. Entonces, en la medida de lo posible, trato de no utilizar smooth. And I'm just trying to get like that fleshy look to the skin. De hecho, olvidé que iba a ponerle dos cabezas. Bueno, no es muy tarde. No debí haberlo unido todavía, pero ya que lo uní, lo que podría hacer es... Okay, le voy a poner detalles ahorita al cuerpo y voy a separar la cabeza y unirla más adelante cuando tenga la segunda cabeza hecha.
Y de nuevo, Remesh by Dynamesh. Ahí está. Some sort of like dinosaur legs. Hey, Mehul, Jewelry, thank you. Gracias, Luis. Ahorita no tengo ningún curso de texturas. Tengo uno en Creana de modelado, pero igual estoy pensando más adelante abrir algún tipo de curso o pequeño workshop. Definitivamente lo voy a estar poniendo como en mi Instagram y en mi ArtStation y así cuando lo vaya a sacar. Y si lo haces de tres cabezas. Sí, o sea, creo que ya es bastante fácil si ya tengo la cabeza principal. Simplemente dividirla y ponerle otros dos. Tres o dos cabezas, la verdad es que me agrada la idea. Solo tengo que primero terminar de diseñar esta, la principal. Y ya en base a eso puedo hacer como el otro par de cabezas. Pero sí, me gusta que tenga más de una. Estoy pensando que parece un poco como combinación entre barracuda, gallo, cisne, armadillo. Ah, llegué hasta acá. Bueno, un poco más de detalle. Realmente el problema es que le puse el Remesh by Dynamesh, puse muchísimos polígonos aquí y todavía no tengo nada de información. No me gusta esto porque tengo mucho canvas donde trabajar y no. Prefiero ir poco a poco, ir definiendo el personaje como lo he estado haciendo.
Y quiero que estas escamas sean casi del mismo tamaño todas. Menos proporcionales. So this is supposed to be like the armadillo part of the creature. So even well, I don't think he will be. He could be able to like roll inside his shell. I still want to have like the segmented pieces of the armor. Tú lo dijiste, creación con diferentes animales. Aunque parezca pollo. Pues tiene como atributos de pollo, entonces creo que está bien que parezca pollo. Creo que le voy a poner un poco menos definidas las piernas y creo que lo voy a terminar aquí. Nada más voy a meter un poco más de detalle y dejar el streaming hasta ahí. Entonces voy a poner un polygroup para esto, que son los dedos. Y voy a duplicar de nuevo. Uno, dos. El dedo principal. Y de nuevo, muevo el gizmo, esta parte. Control para duplicar y nada más roto. Y lo mismo para... Ups. El pie de acá. Igual y algo más así. Igual y para que no se peguen tanto, lo que voy a hacer es... Estos los voy a mover un poquito más hacia afuera. Y de esta forma, el tercer dedo... El tercer dedo no va a chocar. Listo. Okay. I'm just playing with the polygroups. You can actually see the colors what I'm doing. I'm just changing the polygroups in order to be able to. Oops, no, not what I meant. This and the mirror world is doing like the opposite. So instead of duplicating this side on this one, it's doing this side on this. So what I'm going to do is going to select the formation, which is right around here, then mirror. So now I have the right, well, the correct fingers on the left side. Now I'm able to select mirror world, and that's it.
Little bit more flat this part. More like the shape of a chicken leg. And once I have this, I'm going to fix the proportions of the legs so it fits a little bit more with the design of the creature. However, staying like as close as possible as the original creature, which is like a bird thingy. And once I'm happy with the design, I'm going to save a previous version of a version of this, so I have some backup files. And going to remesh by Dynamesh. Oops, reload symmetry. And maybe go a little higher on the polygon count. Still higher. I'm almost there, I think a little bit more. Just a little bit more. Just trying to see how many polygons am I having and if I'm able to sculpt details with this polycount. I think this is good enough. And gear and then accept, and that's it. Muchas gracias, Alberto. Pues creo que solo lo voy a hacer un poco de escultura a las piernas para que no se vean como súper básicas. Y olvidar el Mirror World. Ahí está. Voy a duplicar un poquito estas porque me gustaría ponerle un poco más de detalle. Voy a guardar otra versión de este. Going to try seeing if I can duplicate the horns and do some interesting design with this. Lo que está pensando es igual y utilizar estos mismos cuernos para hacer como una serie de púas alrededor del cuello. Es súper útil esto de poder duplicar el mismo mesh. No me desagrada. Voy a ponerlos como different poly groups. Split hidden.
Ups. Y vamos a ver. Quiero ver también cómo se ve sin la cresta. Que la cresta le ayuda bastante. Pero no me está gustando cómo está quedando. Entonces, lo padre de ZBrush es que puede regresar a versiones anteriores. Que no les dé como, pues, cosa o miedo. Que si no les gusta algo, simplemente empiécenlo de nuevo. Voy a usar un poquito más exagerado. Y los ojos los voy a pintar un poco. Ah, me faltó la lengua. How do I export as an OBJ? That's pretty easy. So, for example, let's say you want to export this mesh, which is the star, one of the subtools that are already shipped with ZBrush. So, what you need to do is just press right here on export, and you see the first file forgot how to say it in English. Format that you get is OBJ. So you have different ways of exporting. However, OBJ is like the most common one. So it's pretty easy just to export a file. Just go to Tool right here where you save and load on all these options. You find export, and that's like the quickest and easiest way to export. And I think I'm going to call it done for tonight. Oh, I was forgetting about the tongue. Give me a second. Entonces creo que solo le voy a hacer la lengua. Y listo por ahora. Split hidden. Snake hook. Sculptress Pro. Y vamos a ver algo así, mirror and weld. There we go. Now I'm going to break the symmetry. I can use a brush that I'm really digging, which is the spiral one. Can you try to give a little more volume to this? So to this one too. Spiral. Maybe I'll do the claws on the feet. They're pretty easy to do. Just going to use a sphere. Oh, actually, the capsule is fine. Capsule,
Smooth the tip of it. Do something like this. Maybe a little inflate on the base of it. Something like this, quartz. And place it, the new claw on top of the fingers, duplicating. And last but not least, splitting, because I don't want to have everything on the same subtool. Well, that's pretty quick way of doing the claws. Just going to add some little detail on the shell. So there it is. I think I'm going to leave my streaming right here. Thanks to everyone who came by to the streaming. Hopefully this will not be the end of this Alebrije. I'll be doing like the other head and finishing some of the details, and especially the polypaint. I mean, doing the textures of this one is gonna be pretty fun, especially because I want to grab it like the brush strokes from the original Alebrijes into this creature. So, let's see if I can do a bit of render with this using the NPR filters. So, thanks again for coming in. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Nos vemos el próximo jueves. No, no me gusta ese. Y denme un segundo en lo que encuentro algo. Si no encuentro uno que me guste. Yes, I'm going to stick with the basic ZBrush materials. So thanks again for those who came to the streaming. Thanks for your suggestions on my Instagram for what to sculpt tonight. And see you next Thursday. Yep. You can find me on ArtStation then here. And Instagram, Facebook. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Guarda el proyecto, es una buena sugerencia. Gracias, Alberto. Y nos vemos el próximo jueves. Pueden encontrarme en Facebook, Instagram y ArtStation. Aquí abajo están como las ligas. Bueno, no las ligas, mi username. Y yo espero en estos días seguir trabajando en el Alebrije. No será el último que van a ver de él, lo prometo. La parte de texturizado va a estar interesante porque quiero darle como todo el look de Alebrije. Estuvo curiosa la criatura, entonces estuvo bien crearla. Nos vemos el próximo jueves y creo que es todo. Sí, dale.